Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a Melimoda y Más. Mi nombre es Amelia Merlín y el día de hoy toca video básico y cortito, pero muy útil. Porque si nos gusta la costura debemos de saber de todo y por eso el día de hoy te voy a mostrar cómo coser un crin. Si es la primera vez que tú caes por aquí, te invito para que te suscribas. Ahí del lado derecho le vas a dar clic donde está la palabra suscribir. Y si además le das también clic a la campanita que está a un lado, YouTube te va a avisar cada vez que yo te tenga algo nuevo. Antes de comenzar, vean En esto. este canal aprenderás a hacer moldes desde cero, confeccionar esas prendas, también cómo combinarlas, trucos de costura, así como diseños para todas las edades. Antes que nada, les voy a mostrar qué es un crin. Bueno, es esta tira malla en forma de listón, pero tiene agujeros, agujeritos aquí como si fuera tul. No sé si alcancen a ver. Los hay como este que encontré en la tienda de telas Moditex y también los hay en tul. Este es más duro como de plástico y por esa característica da un mejor resultado. Se utiliza para vestidos de fiestas que son amplios, circular o con rotonda, para darles más amplitud en la parte de la bastilla o ruedo. También los de tul sirven, pero no dan la misma firmeza o amplitud que queremos. Pero si no encuentran de este otro, este les puede ayudar mucho. Este lo compré en Parisina, tiene un precio de 35 pesos mexicanos el rollo de 10 metros. Este, como es más ancho, yo lo utilizo doblado por la mitad y así es como yo lo pongo. Este, como ya viene con la medida que yo necesito, los hay también más anchos, hay en diferentes colores también. Este, por las características que tiene y el mejor resultado que da, es mucho más caro. Yo lo compré en 19 pesos mexicanos el metro. La manera de hacerlo es esta. Como este vestido tiene una abertura en la parte del frente, yo voy a empezar así. Si tengo el derecho de la tela hacia arriba, el derecho es este, porque al final lo vamos a voltear para que el crin nos quede oculto. Entonces, vamos a poner así. El derecho de la tela para arriba, colocamos, ponemos el crin en la orilla de la falda. Le voy a dar margen a esta, aquí donde yo empiezo, porque mi vestido es abierto de la parte del frente. Entonces voy a empezar a coser aquí, poniendo en la orilla el crin, en la orilla de la falda. Voy a poner el crin. Sin jalar la tela, es muy importante, ni la tela ni el crin vamos a jalar para que al final nos quede muy bien terminado. Porque si jalamos al final no nos va a dar. Tenemos que irlo llevando así como vaya quedando, no lo vamos a jalar para nada. Tenemos que acomodar también la tela para que no se nos venga así como que torciendo ni nada. La tela acomodada, el crin sin jalar. Aquí les voy a adelantar un poquito el video porque se me termina la luz natural y para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí hagan de cuenta que ya terminamos de ponerlo así como lo estábamos haciendo. Entonces ahora vamos a voltear y vamos a acomodar el crin ahora sí por el revés. Ahí ya nos va a quedar aquí cubierto el crin. No sé si alcancen a ver, pero aquí queda cubierto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura por esta orilla, en la mera orillita del crin. Tenemos que acomodar la tela así para que no se nos vaya a torcer
pero igual sin jalar ni hacia acá ni hacia ningún lado, solamente la acomodamos así y cosemos por toda la orilla. Ya terminé de hacer este trabajo. Este es el resultado final en el ruedo de este vestido. Vean cómo queda de bonito. Este terminado es un terminado de alta costura. Por el derecho solamente se ve esta costura. Por el revés queda muy bien cosido. Les estoy compartiendo estos videos para que ustedes también aprendan mucho y sepan de todo en este canal. Si te gustó, no te olvides de regalarme un like y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.